사람에게 누구나 존재의 이유가 있다면 저희 다섯 명은 그냥 빅뱅이 되기 위해 태어난 사람들인 것 같아요. Programa GMBH, yo soy Grecia Torres y hoy es un día muy especial para muchas VIPs peruanas porque hoy se proyectó la película de Big Bang May, por fin, que hemos estado esperando muchos de nosotros. Arequipa lo disfrutó, Lima también en muchas funciones. Yo soy VIP, así es que le he pasado genial, he cantado, coreado con todas las chicas, he llorado en algunos momentos, en serio, por siempre VIP y los vamos a esperar a los 5. Así comenzamos este hermoso reportaje. El significado de verla por fin en Perú, al fin, ¿qué fue? ¿Cómo fue? Muy emocionante. Nosotros estuvimos en México y ver Haru Haru en México me hizo llorar. No, fueron al concierto de México. ¡Wow, chicas! Las tomas, decir, yo estuve ahí ese puntito amarillo son. Ese puntito verde en realidad, pero sí, ahí estuve. Si ellos esperan por nosotros, nosotros tenemos que esperar por ellos también. En retribución a los 10 años. Y más que ya. Y más de música que nos han dado. Y a mí me ha gustado, muy bonita. Aparte que he tenido un reencuentro con mis amigos desde el concierto de Big Bang. Y ya pues me... ¡No te molé! Ahí está la mancha que no quiere salir. Mira. Ahí están filmando, ahí están. Que ellos también son VIPs, pero igual... No sé, yo quisiera que después de que termine su servicio militar, aunque falta Sunri, que regresen, pues que hagan una gira mundial, porque quién no quisiera que regresen a Perú. Por favor, que Perú esté presente. Y sí, que se cuiden, que todo, ya van a pasar esos 2 años. Los quiero mucho. ¡Chao! Agradecer a Cinépolis y SAT Marketing que lograron traer la película a varios países de Latinoamérica y en especial el Perú. Estamos muy agradecidos y esperamos por más.더 예민해질 수밖에 없는 거예요. 재계약 문제까지 저는 네 비밀입니다. 우리 중에 카메라 이제 앞에 신경 안 쓰겠어요? 아, 우린 열려 있어요. 그냥 마음대로 일단은 해주세요. 이게 근데 그럼 이름이 뭐예요?